Crafters, bienvenidos a Scrap Crafting. En el video de hoy quiero mostrarles cómo reorganicé mi scrap room. Este es el primer día, aquí les muestro cómo se encuentra. Hay mucho desastre y por circunstancias de la vida tuve que mover mi scrap room del cuarto que tenía asignado para este fin a lo que es mi habitación. Entonces aquí les estoy mostrando todo lo que tengo que cambiar. Es demasiado. Y esta parte es donde va a ir colocado todo el scrap room. El mueble grande, así como la mesa donde utilizo para grabar. Y aparte voy a añadir un escritorio, que es este, para poder colocar la computadora. Como ya habían visto en otros videos, utilicé mi mesa de trabajo para colocar ahí la computadora, lo que es el monitor y la laptop, pero me quitaba mucho espacio para grabar, así que tuve que adquirir un escritorio para poder utilizarlo con este fin, únicamente colocar ahí lo que es el monitor y pues algunas cositas de escritorio que me permitirán tener más espacio en lo que es el mueble, en el mueble grande. Y bueno, aquí únicamente lo que estoy haciendo es desempaquetar el escritorio y armarlo. Me gustó mucho, es pequeñito, el material también es bueno. Y aquí únicamente voy a colocar lo que son las manijas para los cajones y la puertita que está abajo. Y también lo limpié muy bien, le puse desinfectante. Y así queda lo que es el escritorio, únicamente también limpio lo que es la parte de arriba. Y listo, así quedaría el escritorio. Y aquí ya puse lo que es el monitor y la laptop. Y también colocaré esas escaleritas que también ya se los había enseñado en otros videos, en donde colocaré pues todo lo que utilizo a la mano, como los lápices, colores, plumines, plumas, las tijeras, reglas, pegamentos, todo eso que utilizamos como más en todos los días, eso lo voy a colocar ahí. Y bueno, ya aquí despejé lo que es la mesa. Voy a pintarla de color rosita y antes de pintarla voy a lijarlo. También voy a limpiar un poco la mesa, si sí está bastante sucia, así que también hay que desinfectarla y la limpiamos. Después de limpiarla voy a lijarla un poco para quitarle la pintura de exceso. Esta mesita también ya la han visto pintada de diferentes colores y en esta ocasión decidí hacerlo en color rosa. Y aquí como ven, a la hora de lijar se empieza a ver el color de abajo, que era antes un amarillo. Y esto lo hago únicamente con la parte de arriba. Empiezo a lijar todo lo que es la base de la mesa. Una vez que haya lijado y también limpié la mesa, quité todo el resto de polvo. Ahora sí voy a pintarlo. Y aproximadamente di 3 capas a la mesa, dejé secar y otra vez otra capa y así.
Y al principio quería pintar toda la mesa de color rosa, porque siempre he hecho eso, siempre he pintado toda la mesa del color que deseo. Pero en esta ocasión me gustó cómo se vio en dos colores, el que trae ahorita, que es como un turquesa, un aqua, y el rosita. Entonces ahorita más adelante van a ver cómo queda el resultado final de a la hora de pintar esta mesa. Y listo, así es como queda. Vean, me gustó mucho, le da mucha luz a lo que es la habitación. Y esto ya es el día 2. Creo que me tardé como una semana en reorganizar todo el scrap room. Y bueno, aquí en este espacio que ven es donde colocaré el mueble grande. Y de este lado pues está la mesa, la sillita o el banco. Y antes de pasar el mueble, lo que voy a hacer es pintar la escalerita esta de madera que voy a utilizar para todas las plumas, los lápices, reglas y todo lo que les había mencionado antes. Y le voy a dar primero una capa en color blanco para que los colores pastel se noten mucho mejor. Y también es la primera vez que pinto los mueblecitos pequeños que tengo para organizar. Siempre los había dejado en color natural, pero esta vez me animé a darle un poco más de vida al scrap room, un poco más de color, entonces por eso decidí pintarlo y sobre todo en colores pastel para que hubiera más luz, se viera más luminoso lo que es la habitación y no tanto con colores oscuros. Y así es como queda. También le di como 3-4 pasadas a este mueblecito, por lo que me tardé un día en pintar solamente esa escalerita, y en el tercer día voy a completar lo de pintar. Aquí estaré utilizando lo que es el color morado, pero como no tengo pastel lo voy a rebajar un poco con la pintura blanca para tener un color lila así muy, muy, muy clarito. Y como vieron, arriba lo coloqué en color verde, después este rosita, que es el mismo que utilicé para pintar la mesa. Y así queda el resultado. Me gustó mucho cómo se vieron los colores. Y ahora también voy a pintar estos cubitos, que es donde se coloco pues todas las plumas de los lápices y todo lo demás, los cuales los voy a colocar en uno de los cajoncitos de esta escalera. Y para ello lo voy a decorar con servilletas. Elegí esta azul y esa moradita. Estas eran las otras opciones que tenía, pero al final no me gustaron cómo combinaban, así que elegí estas dos. Y pues voy a quitar todas las cosas para poder pintar también el cubito de blanco. Aquí tengo otro, así que los dos los estaré pintando en color blanco y después les daré una capa de color. Y aquí tenía la intención de decorar todo la cajita de
la servilleta y por dentro pintarlo de los colores sólidos y por fuera la decoración con la servilleta. Sin embargo, aquí me di cuenta que no me alcanzaba para forrar o para decorar toda la cajita con toda la servilleta. Entonces, aquí en lo que estaba pensando cómo resolverlo, porque me gustaba mucho esta idea y no quería solo pintarlo de colores, aparte que sentía que se iba a ver más uniforme si lo colocaba en la escalerita, y ya con esta decoración pues le iba a dar como más dinamismo a la decoración, según yo. Y al final opté por únicamente colocar la servilleta en la parte de enfrente de cada cubito, y en la parte interna pintarlo y en las partes laterales también. Y bueno, ahorita me explico mejor. Ahorita únicamente estoy pintando la parte de adentro. Y bueno, aquí ya lo dejé, y como les digo, en la parte de los laterales es donde estaré pintando de color igual este azulito, y en las caras de enfrente de la cajita estaré colocando la servilleta. Y recuerden que si van a trabajar con la servilleta o con la técnica de decoupage, deben de quitar las dos capas de la servilleta y únicamente quedarse con la del diseño. Y bueno, aquí como les digo, pinté los laterales y la cara de enfrente es la que voy a estar decorando. Y así queda la decoración. En la parte de arriba de la asa también la decoré con servilletas, y este es el otro cubito ya decorado en color amarillo y la servilleta en color moradito, y únicamente voy a colocar pues todo lo que había sacado de la cajita. Y listo, únicamente colocamos los cubitos en la parte de arriba. Y también iré llenando cada uno de las cajitas de la escalera. Y esta es la primera parte de cómo estoy reorganizando mi scrap room. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like, compartirlo con sus amigos y ahí abajito aquí comentar. Y nos vemos hasta la próxima.